Laura Zapata fue cuestionada sobre el momento de éxito que vive Yalitza Aparicio, la protagonista de Roma, nominada a los premios Oscar como mejor actriz. Zapata, quien frecuentemente da de qué hablar por sus polémicas declaraciones, expresó esto al programa. Venga la alegría, qué suerte no, la suerte de las feas, no, no es cierto. No hay que envidiar a nadie. Seguido de su comentario, aclaró que era una broma, y expresó que muchas quisieran estar viviendo lo mismo que Yalitza, y que no hay que envidiar a nadie. Video. Se congela cabello de joven al salir de su casa. Está bien, tuvo suerte, qué padre, no hay que envidiar a nadie, ni calificar a nadie, le tocó, muchas quisieran. Varias actrices han sido cuestionadas sobre Yalitza y su actuación en Roma, filme de Alfonso Cuarón nominado en 10 categorías del máximo galardón cinematográfico. A Yalitza ya le hicieron una piñata, Lin-May dijo que quiere una relación con ella. Ha recibido críticas y comentarios en su defensa que han salido contraproducentes, y también hay quienes se han burlado de ella por su origen y color de piel. Sin duda, varias ideologías están saliendo a la luz con el logro histórico que tiene. Foto especial, Salma Hayek aplaudió el trabajo de Yalitza y externó su alegría tras la nominación. Patricia Reyes Espíndola opinó que Aparicio no tiene vocación. Como relata Star Media, la actriz ha recibido críticas en redes sociales como, ni que fuera una belleza esta viejita, ella jamás será nominada a un Oscar, más que a un premio corriente TV. Novela, esta vieja de que habla que ha ganado en su trayectoria artística puras novelas nacas ha hecho. Con información del Universal y Star Media.